Servicio de Salud informa. Ante el inicio de la temporada de calor en el estado de Morelos, con temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados, es importante mencionarle a la población que pueden llegar a experimentar los siguientes cuadros clínicos, como son la deshidratación y el golpe de calor. Esto se presenta por la incapacidad del cuerpo a termorregularse de manera natural y a disipar el calor provocado por los rayos del sol o la temperatura ambiental. Es importante que recuerden los siguientes síntomas: dolor de cabeza intenso, enrojecimiento de la piel, piel caliente, escasez de sudor, mucha sed, la presencia de mareos, náuseas, vómito o llegar hasta el desmayo. Para evitar estas situaciones es importante decirle a la población que realice las siguientes medidas: no exponerse a actividades extenuantes bajo el rayo del sol en los horarios picos, como pueden ser a partir de las 12 del día hasta las 4 de la tarde, evitar hacer ejercicio o actividades extenuantes bajo el rayo del sol, si salimos a la calle protegernos de las temperaturas, como son el uso de sombrero, gorra, gafas solares, alguna crema protectora con factor de protección solar, ropa clara de algodón que pueda disipar el calor fácilmente. En caso de presentar síntomas, es importante que acuda a su unidad de salud más cercana.